vestir la camiseta del Monterrey. Yo, ¿no? Imagínate vos. Gracias, me cacho. Creo que es un gran jugador. Le va a dar muchas satisfacciones a esta gente. Me gusta. ¿Le gusta a usted? Claro, es buen jugador. ¿Cree que va bien el equipo de la mano de Diego Alonso? No, yo creo que le falta todavía llegar a esa, a ese límite de buen fútbol donde se puedan conjugar tanto la defensa como la media cancha, el ataque, etcétera. Creo que le falta. Es un juego aburrido, pero ahora yo creo que tiene que buscar las dos cosas, ganar y gustar y hacer buen fútbol. ¿Entiende por ahí un poquito la molestia que tiene la gente con él? Es normal. Digo, nunca vas a tener contento a nadie. Cuando uno está en el medio del fútbol, es difícil quedar bien. ¿Qué queremos? ¿Resultados o jugar bonito? Yo creo que si se pueden conjugar las dos cosas, mejor. Pero Monterrey está en camino. ¿Usted cree que puede llegar bien a lo que importa, ¿no? Que es el Mundial de Clubes en diciembre. Importa todo. Aquí la gente... Que es el certamen internacional, desde luego, el prestigio. Sin duda alguna, Monterrey va a dar mucho de qué hablar. Creo que tiene un gran plantel. Ahora hay que demostrarlo, porque tiene un plantel, uno de los mejores de México. Muy bien, disfruten entonces. Gracias igualmente a ustedes. Gracias. Bueno, ahí nos dimos el gustito de hablar. Lo encontramos justo acá con la gente, de hablar con el Abuelo Cruz. Ahí lo tenían en exclusiva para 11 Diario.